su padre en la vida. Me va diciendo que es coautor de la canción de Dame Más Volar. Hasta ahorita no me conocía. Pero muy, muy buena voz, la verdad. Respetos. Gracias, qué bueno que están aquí. Feliz yo de estar aquí otra vez. Aquí, la verdad, que estoy muy contenta. Y como ustedes sabrán, hace poco estuve muy, muy enferma. Entonces tenía miedo de no recuperar, pero ya andamos al 100. Eso quiero creer. Vamos a empezar. Quise empezar el show diferente con la guitarra porque así fue la manera en que yo llegué a ustedes. Y qué mejor que tengamos este ratito entre nosotros nada más. Esa canción se llama Me Vas a Extrañar. Y si no la cantan, me voy. Así que más les vale que la canten, porque yo sé que todos somos bien creídos y cuando terminamos una relación siempre decimos, ah, vale madre, a mí me van a extrañar más. Es cierto, ahí estamos llorando esta canción así. Todo eso me sirvió para componer muchas canciones
El disco pasado solamente había tres canciones mías y una coautoría. Este año, o más bien este disco, tiene canciones, siete canciones de mi autoría. Prácticamente es un disco mío y estoy muy feliz. Y ustedes son la inspiración de este disco, así que muchísimas, muchísimas gracias. La siguiente canción está para llorar, así como para que le marquen a esa persona. No, pásenme mi teléfono. Esto se llama Tengo que colgar. Y canten, porque les da miedo, ¿quién nos está viendo? ¿Le quieren cantar a Alex y vienen acompañados? Díganle la verdad, ya. Esto se llama Tengo que colgar, ojalá les guste mucho. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Ojalá les guste mucho sin Yolanda, por favor.
Se diviertan mucho esta noche, espero que vayan aflojando el cuerpo, que se relajen, que dejen los nervios. Parece que están más nerviosos que yo. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias, Puebla, Cholula, por estar aquí. Yo estoy muy feliz, a Sala Forum por recibirlos de nuevo y yo sé que este segundo disco les va a encantar porque vienen muchas cosas positivas. Viene mucho pelo rosa y pues esa onda, pero les va a gustar mucho, de verdad. Entonces, por favor, por favor, por favor, en unas semanas, ya en menos de lo que esperan, yo creo que en unas dos semanas estaré lanzando mi primer sencillo, se llama Mejor Me Voy. Ojalá hayan visto por ahí el tráiler. Yo sé que les va a encantar, lo van a bailar, lo van a poner en el carro, en el antro, van a ligar con esa canción. Lo van a decir, ah, con esa canción conocí a mi chava. O sea, antes fue para complacerte, ahora es Mejor Me Voy.